Venga, perfecto. Pues ya tengo por aquí conectado el micro. Antes de nada, como este vídeo ya sabéis que lo estoy grabando para que luego después se suba también en el canal, es simplemente un vídeo un poco de agradecimiento y al mismo tiempo un vídeo explicativo, ¿vale? Como habéis visto, la portada del vídeo empieza con el tema de Lunwyn, la ira del Aquelarre, ¿vale? Ha tardado un poquito hasta que ha arrancado y es Venga, porque perfecto. Pues ya tengo por aquí estaba conectado el preparándome por aquí micro. las cosas. Antes de nada, Entonces, como este voy vídeo a ya sabéis cortarme que por lo estoy aquí grabando el para que lo... sonido. Porque me he puesto el directo para que me estuviera escuchando, o sea, para que me pudiera ver al mismo tiempo y ver si estaba funcionando todo. Ya sabéis que soy un poco maniático con ese tipo de cosas, me gusta que vaya todo bien. Y bueno, pues os explico un poquito el tema. Tengo por aquí hoy pendiente una tarea que es de diseño. Y es básicamente diseñar unos NPCs que tengo que hacer para el juego, ¿vale? ¿Qué es un NPC? Es un personaje no jugador, ¿vale? Los personajes no jugadores, pues puede ser, por ejemplo, un tendero, puede ser un niño que corre por ahí, puede ser un, yo qué sé, cualquier cosa. Todo lo que sea que no sea controlado por el jugador, ¿vale? Entonces, bueno, tengo tres personajes que tengo que empezar a diseñar, que, bueno, por un lado está Lu, por otro lado está Lucan, ¿vale? Y por otro lado está Geralt. Son los tres que tengo que hacer. Y bueno, pues estos tres personajes van a empezar a salir en la demo del juego. Y os voy a hacer el diseño de uno de ellos. En concreto va a ser el de... A ver. ¿Cuál hacemos? Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era de corcuera, pim, pom, fue, da. Vale. Nos quedamos con Lu, entonces. Vale. Lu es el personaje de una posada. ¿Vale? Voy a borrar esto de aquí porque no quiero que se me quede por aquí mierda. Vamos a cambiar esto ya directamente. Vamos a por aquí NPC-Lu para saber a quién estamos haciendo. Y Lu es el personaje de la posada, ¿vale? Os cuento un poco cómo me imagino yo a Lu inicialmente, ¿vale? Lu para mí es un tío grande y gordo, ¿vale? Que va a estar detrás de una barra. Vale, vamos a intentar hacer por aquí así. Voy a dejar un poquito el trazo suelto, vamos a ver qué tal se me da. Es la primera vez que grabo, evidentemente en un directo, para intentar hacer por aquí bueno, pues un diseño de un personaje, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tal se me da. Que lo mismo luego después cojo y digo que esto no vale ni para cagar con ello y no lo termino de utilizar, pero vamos a intentar imaginarnos un poquito a este tío grande y gordete. Vale, vamos a ver. Vamos a tener por aquí esto. Yo creo que incluso, bueno, vamos a ir poquito a poco. Vamos a ir imaginándonos un poquito cómo sería este personaje. Vamos a ir pensando por aquí. Esto tendría que pasar por aquí el otro brazo. Quizá me he pasado haciéndolo gordo, ¿vale? Todo es posible, ahora lo iremos viendo. Esto va a llevar por aquí así como una especie de mandil, ¿vale? Porque estamos hablando de un tabernero, ¿vale? Vamos a dejarle por aquí encima así el mandil. Así como mal agarrado, ¿vale? Con sus arrugas por el tema del panzote que tiene. Vamos a hacer por aquí esto. Y bueno, como sorpresita, tenemos ahora después en un rato una reunión, los que estamos en el equipo de desarrollo del Lunwyn, y os los quiero presentar, ¿vale? O sea que si aguantáis en el directo, ahora después ya os digo que tendrán que venir los chicos y bueno, pues... Os podré presentar a la gentecilla que está trabajando conmigo en el desarrollo del juego. O yo con ellos, según se mire, ¿vale? Esto es un poco la historia. Voy a dejar esto por aquí para que bueno, pues pueda ver los comentarios. Vamos a ponerle por aquí también la gomilla esta, por donde tiene que agarrar. Y no quiero tampoco hacerle unas patas demasiado grandes. Vamos a hacerlo por aquí. La parte del torso, digamos. Y vamos a meter por aquí esto. Es el primer vídeo que hago comentado de un dibujo, ¿vale? O sea, normalmente me suelo tomar mi tiempo porque aparte no me suelen gustar de entrada los diseños que suelo hacer y suelo tardar bastante hasta que encuentro una forma que me gusta. Pero bueno, vamos a intentar hacer hoy una pequeña excepción por aquello de ser el especial. El anterior vídeo ya sabéis que lo grabé haciendo un time-lapse de estos. Bueno, no es exactamente un time-lapse, es un... ¿cómo se llama esto? Joder, se me acaba de ir el nombre. ¡Ay! Un...
Bueno, da igual, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Estoy en ello, pero se me acaba de ir completamente el nombre. Vale, no sé si esta pancita, yo creo que se lo voy a remeter un poquito más por aquí. Vamos a remeter por aquí, a ver qué tal vamos. Y vamos a subir por aquí esto para que se vea la parte del mandil. El tío yo me lo imagino así como con barba, en plan guarrete. No, no tampoco un tío así súper limpio ni nada por el estilo. Nariz tocheta. Vale. Sus cejas. Y bueno, lo que es la historia del juego, la estoy escribiendo yo, ¿vale? O sea que más o menos lo que son los personajes y todo eso, tengo claro en mi mente cómo son. Lo que pasa es que luego después de la mente a lo que sale en el papel, digamos, en este caso en la pantalla, suele diferir bastante, ¿vale? Porque luego después la ejecución siempre manda. Siempre manda. Vamos a ver esto por aquí, esto por aquí. Vamos a ir viendo por aquí la manita esta como iría. Más o menos vamos a poner por aquí así la mano como un poco doblada. Para que vayan por aquí los dedacos. Vale. Vamos a ir metiendo esto. Y esto por aquí. Esta podría ser una primera previsualización de cómo podría ser el colega. Vamos a ver por aquí. Vamos a ir haciendo más posibilidades. Ahora mismo he hecho ese en plan calvote. Vamos a ver cómo podría quedar de otras formas. Vamos a darle por aquí así. Y bueno, para los que no lo sepáis, pues un Win es un juego que estamos desarrollando, que es el hijo mayor del juego que estaba haciendo yo, porque lo estamos montando ya en Unity, y esto pues, hombre, es otro nivel. Otro nivel, otras cosas. A mí particularmente me gusta mucho más como lo estamos haciendo ahora, porque bueno, nos está permitiendo hacer el 13. Os voy a hacer un pequeño spoiler, pero os voy a enseñar por aquí algunos de los personajillos que van a salir luego después en el juego, ¿vale? Así como pequeño spoiler, ¿vale? Esos son dibujitos que tenemos ya ahí preparados. Y cositas que tenemos ya hechas. Vamos a ver por aquí. Vamos a hacerle así como un bigotito. Vamos a meterle por aquí así otro tipo de barba. A ver cómo nos gusta más. Podría ser más tipo esto, a lo mejor. Más que el otro tipo de barba que le he puesto. Lo que sí, vamos a meterle bien de mofletes. Porque quiero que se vea que el personaje. Este parece Papá Noel, ¿verdad? Me está quedando muy, muy rollo Papá Noel. Vamos a ver por aquí un poquito. Esto por aquí. Y a ver qué tal vamos. ¿Pelo o sin pelo? Esta es otra de las dudas que siempre surgen. Hacemos un poquito de pelo, ¿no? Yo creo al colega. Vamos a verlo cómo queda con pelo. Porque es que yo creo que no hay nada más adorable que un tabernero gordo. O sea, un tabernero. Y yo creo que un tabernero grande y calvo es justo lo que necesitamos. Vamos a ver esto por aquí. Pero yo creo que sí. Un tabernero gordo y calvo podría estar muy bien para lo que queremos hacer. Vale, otra posibilidad. Por aquí así. Voy a hacerlo por aquí. Plan grandote. Vamos a meterle por aquí así un poco el tema. Vale, como estos son bocetos, bueno, pues vamos a ir haciendo por aquí simplemente lo que es el bocetito. Luego después ya más adelante iré haciéndolo más desarrollado y tal, ¿vale? Pero eso ya lo hago fuera de cámara porque normalmente un dibujo un poquito más desarrollado siempre se lleva bastante tiempo. Y esto lo que quiero es simplemente haceros unos cuantos dibujos rápidos. ¿Vale? Tampoco quiero mataros aquí viendo dibujos. A ver, esto por aquí. Vamos a ver. Vamos a meterle. Que yo creo que iría bien. Otro tipo de bigote a lo mejor. Hemos probado con este así un poquito más picudo. Hemos probado con ese más frondoso. Vamos a probar con uno de estos
bigotazos grandes, de los que nacen desde abajo, con pelillos rizados en la punta. A ver qué tal va este tipo de bigote. A ver qué tal le funciona. Estos son los típicos bigotes que luego después te los encuentras llenos de paluegos y cosas por el estilo. A ver, esto por aquí. Vamos a hacerle un bigote ahí amplio. Pam, pam, pam. Vamos a ver. Un poquito por aquí, otro poquito por allá. No sé si hacerlo un poquito para que se le vea por aquí. Ceja frondosa. Voy a arrimarme. Y vamos a ver estos ojos cómo los podemos hacer. Poquito más por aquí. Yo digo que esto es simplemente un boceto, que es simplemente para ir viendo ideas de cómo se podía ver este personaje, en definitiva. Y todo esto forma parte de las etapas de desarrollo previos, porque luego después esto hay que modelarlo, ¿vale? Luego después habrá que pasarlo a 3D y todo ese tipo de cosillas. Vale, a este tipo de barba le De bigote le pega simplemente una barbita de estas así como cerradita. Con una. Así. Me ha quedado este como muy delgado, ¿no? Tiene pinta de demasiado delgado para lo que yo quiero. Y calvete. Yo creo que lo del tema del calvete me va molando. Vamos a meterle por aquí un poco de pelo, a ver qué tal le queda. E incluso le podríamos poner. Vamos a cerrar por aquí, así un poquito. Podemos ponerle también por aquí un pendientaco o algo. Sí. Me va a gustar la idea. Me va a gustar la idea. Porque podríamos hacerlo para que fuera incluso un aspecto un poquito más joven. Vamos a ponerle el pelo un poquito más con color. Esto evidentemente no significa absolutamente nada ahora mismo. Porque esto es simplemente trazo. Pero bueno, para que nos podamos hacer un poquito composición de cómo es este personaje. Vale, vamos a meterle por aquí esto. Y yo creo que sí, que a lo mejor un personaje más como cuarentón o cosas así, más que el sesentón que me ha salido, porque esto le pones ahora mismo, mira, lo vamos a probar, ¿vale? Para que lo veáis. Ponemos por aquí así. Le pongo aquí el gorrete. Y tenemos a Santa Claus. Tal cual. A ver, vamos a borrar este cacho. Y fijaos. Tenemos a Santa. Entonces, bueno, tampoco me interesa mucho eso. Vamos a llevarnos esto un poquito para acá. Para poder ir haciendo más bocetos. Vamos a ir haciendo algunos bocetos de lo que podría ser el cuerpo, ¿vale? Tenemos por aquí lo que sería la cabeza. Tenemos por aquí lo que sería el cuerpo. Y podríamos hacerlo. No sé, vamos a hacerlo con alguna actividad. Podría ser, por ejemplo. Espérate, voy a borrar esto. Voy a ir dándole un poquito de identidad al personaje, ¿vale? Para que lo vayamos conociendo. A ver, vamos a hacerlo, por ejemplo, que estuviera apoyado simplemente la barra, ¿vale? Vamos a hacerlo por aquí. Apoyado. Vamos a meterle esta intensidad de líneas aquí para que se vea el témpano de la mano. Por aquí, ¿vale? Y luego después por aquí como apoyada la otra también. Aquí. Esto normalmente cuando se hace un boceto, el único que ve el dibujo de lo que quiere hacer es el que está haciendo el dibujo, ¿vale? Porque es el único que entiende las líneas que va trazando. Lo que pasa es que hay que intentar en la medida de lo posible. Vamos a meterle por aquí la línea de la barra, a saber por dónde va. Hay que intentar en la medida de lo posible, bueno, pues trazar cuantas más líneas mejor, porque luego pues esas líneas te van dando carácter al dibujo de lo que quieres hacer. Vamos a ver, vamos a meterle por aquí esto. Por aquí. Y bueno, para los que os lo preguntéis, que digáis, Daeminio, Nacho. Master, ¿qué pollas haces dibujando? Vale, pues realmente yo soy ilustrador, ¿vale? Lo que pasa es que nunca he llegado a ejercer como ilustrador. ¿Por qué?
Porque cuando estaba en la carrera, pues hubo un momento en el que dije, ojo, ¿dónde vas, machote? O sea, aquí hay gente que dibuja de la hostia. Y realmente es que hay gente que dibuja de la hostia. Y allí en mi carrera, pues, bueno, pues había cada bicharraco que lo flipabas. Y fue cuando dije, tate, 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 vamos a hacer otra cosita, a ver qué tal. Y fija, pues lo que son las cosas de la vida. Al final acabé trabajando en informática por error, porque a mí me contrataron como diseñador, realmente. Lo que pasa que era una consultora informática y allí, pues prácticamente todos tenemos que saber programar las cosas de la programación. Y bueno, pues a partir de ahí, pues me fui por la parte de diseño y desarrollo de páginas web. Y hasta el día de hoy, chavales. Hasta el día de hoy, que sigo todavía en ello. Vale, vamos a hacerle por aquí para que se entienda que esto no forma parte del delantal. El delantal se lo vamos a soltar por ahí. Y si tengo oportunidad y quieren y tienen tiempo, etcétera, intentaré hacer un día algún Skype con alguno de mis compañeros de la carrera, que la verdad que he mantenido muy poquito contacto con ellos, porque bueno, yo la carrera la hice en Madrid, me fui a Murcia y ahora estoy en Ciudad Real, con lo que os podéis imaginar. Pero simplemente para que veáis algunas de las cositas, Mónica Armiño, si lo buscáis por ahí, ¿vale? Y a Budo Artist, son dos crack. Auténtico. Artist o Artit. No recuerdo si lo tenía puesto con las dos. Bueno, esta gente sí que luego después continuó y se dedicó con ellos. De hecho, Budo, Martín Martínez Barbudo, continuó una parte de su trabajo en Salamanca, si mal no recuerdo, y estaba haciendo allí algunas cosillas de dibujos en diseños de 8 bits y tal, que si algún día tenemos oportunidad y nos lo puede enseñar, veréis el trabajazo que hacía este muchacho. Y que de siempre me gustaba porque trabajaba con boli simplemente. Es una cosa que nunca he conseguido yo con un boli Bic. Y con el boli Bic iba como a saco. Estaba súper chulo eso. Me encantaba, vamos. Gente que vale la pena, macho. O sea, artistazos. Vale, vamos a echar esto por aquí. Vamos a darle, yo creo, la forma de la barba esa que hemos dicho antes. Vamos a ponérsela por aquí, así que se vea. Y vamos a meter por aquí caretillo. Y muchas gracias por esos likes que estoy viendo ahí en el vídeo. Porque ya veis que, bueno, pues es un directo un poco diferente a lo que suelo hacer. Porque siempre me veis jugando y tal, pero bueno, pues es una especie de especial que estoy haciendo con motivo de los 200 subs y quería haceros algo un poquito así, que no fuera simplemente jugar, que es lo típico que hago siempre. Quería algo un poquito diferente para vosotros, que os lo merecéis. Merecéis algo diferente. No solamente el tema de los juegos, sino que para el especial, pues miréis otra cosita. No obstante, eso no quita para que podáis dejar por ahí lanzado algún reto o alguna cosa. Y que si está chulo y la gente lo apoya y todo ese tipo de cosas, pues lo podamos hacer. Claro que sí. Vamos a poner esto por aquí. Y más o menos este es el personaje. Me va cogiendo un poquito más de forma. Vamos a quitar todo esto y vamos a ir haciendo más posturas. Vamos a ver. Lo podríamos hacer, por ejemplo, por aquí con una señora jarra de cerveza, que creo que es lo que le pega a este tipo de personaje. Vamos a ver. Una señora jarra. Lo vamos a hacer por aquí. Vamos a ponerle por aquí esto. De vez en cuando se me mueve la pantalla y voy mirando porque me rayo, claro. Veo ahí movimiento. No sé exactamente por dónde me viene. Vale. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a tenernos esto un poquito más para abajo. Vale. Aquí.
La mirada va a venir por aquí. La cara va a estar muy bien hacia acá. Vamos a ver si me sale la postura que quiero. Esto iría por aquí, esto por acá. Aquí. Vale. Hacia acá. Aquí estaría el panzote. Y vamos a hacerlo por aquí, que salga con esto. Una manita por aquí. Plan señalando, tal. Vale. Vamos a hacerlo así que salga bastante, bastante fornidito, que es lo que nos interesa en este personaje. Y vamos a meterle esto por aquí. Aquí. Bueno, como veis, es la fase más pura de un diseño de personaje en lo que es la parte del concept art, sin llegar al concept art, ¿vale? Porque en el concept art no estaríamos diseñando posturas y todo eso como estoy diseñando ahora mismo, sino que ya cogeríamos una pose hecha y lo que empezaríamos sería añadirle elementos, ¿vale? Lo que pasa que creo que eso ahora mismo para grabar un vídeo comentado, pues iba a ser un poco soso. Y hola de nuevo, Cosmin. Bienvenido a este directo. Que es un directo, ya os digo, va a ser un poco diferente. ¿Qué le podríamos poner aquí a este hombre? Le podríamos poner algo, en plan, una especie de pulserita o algo, ¿no? Que tuviera. Vamos a ver qué tal. Vamos a meter por aquí la muñeca. Y por aquí que tendríamos lo de la parte de lo de la mano, etcétera, ¿vale? Vamos a ir viendo por aquí el resto del personaje. Vamos a verlo. Por aquí le vamos a meter más o menos esas narices. Un segundito porque no me gusta la forma que ha cogido aquí. Normalmente en un boceto no se suele borrar, ¿vale? No suele ser lo más normal en papel. Pero en el PC podemos hacer muchas más cosas. En papel no se suele borrar por una sencilla razón, y es que la goma es grasa, ¿vale? Y al ser grasa, lo que hace es que mancha el papel. Y al manchar el papel, luego después nos encontramos un montonazo de problemas, porque cuando volvemos a darle con el grafito, lo manchamos. Igual que con las manos, si le pasáis la mano muy por encima del papel, o sea, estáis continuamente tocándolo con el dorso de la mano, etcétera. Al final eso lo enguarra muchísimo. Y eso hace que los definitivos pues sean peores siempre. Vamos a ver por aquí así un poquito. Vale, vamos a hacerlo así como un poquito con la boca abierta. Como si estuviera contando una gran anécdota. No estoy haciendo sombreado ni nada. Yo estoy viendo que simplemente estoy trazando un poquito línea, pero bueno, podríamos darle un toquecito más de cómic, un poquito más exagerado, a ver, como un CJ así. Este CJ lo vamos a meter más dentro, vamos a hacerlo como más exagerado, más tipo cómic. A ver. Un ojillo por aquí pequeño. Y otro ojillo un poquillo más grande. Ahora me meto a recolocar esos elementos para que queden un poquito mejor. Vamos a ver, esa orejilla va a tener que venir un poquito más abajo, por aquí, ¿vale? Para que lleven la línea. Vamos a verlo. Y esto por aquí. Y bueno, como os digo, directo un tanto diferente, ¿vale? No es a lo que os tengo acostumbrados, pero es con motivo de los 200 subs y para enseñaros un poquito de lo que va a ir el juego del Win, ¿vale?
que ya os digo, voy a dejaros por aquí esas muestras que os he puesto antes, simplemente porque vayáis viendo un poco el rollo de los personajes que vamos a meter, ¿vale? Simplemente por ahí para que lo tengáis. Algunas de las cositas. Es un pequeño spoiler, pero es un spoiler con cariño que os estoy poniendo ahí. Simplemente para que sepáis que os espera unas grandes partidas. Que en cuanto tengamos esto ya con una beta un poquito desarrollada, os va a molar. Ya os digo, dentro de un ratito vendrán los compañeros de desarrollo. Y vamos a ver un poquito con ellos algunos temillas. Simplemente si les apetece, ¿eh? Que tampoco les quiero poner yo en un compromiso. Todavía me gustaría más panzote. Ahí. Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser definir un poquito más, porque aquí ya voy teniendo bastante claro que este personaje me gusta. Me va gustando cómo está. Tenemos por aquí los bocetos previos que hemos hecho. A ver, por aquí tenemos esos bocetos de cómo hemos ido empezando, cómo hemos ido calentando un poquito la mano hasta que estamos llegando a esto. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser liarnos un poquito más a definir. ¿Vale? Por aquí podría ir la especie de delantal ese. A ver. El delantal tendría que quedarle corto. Tendría que quedarle un poquito corto. Vamos a ver. El delantal por aquí así como arrebullado. Por culpa del panzote que tiene el colega. Por aquí vamos a ponerle el final de ese panzote. Esta estaría por aquí un poquito más en oscuro, ¿vale? Esto de aquí sería ese final del pantalón. El pantalón lo vamos a tener por aquí. Esta parte de aquí sería como la parte de la hebilla. Incluso podríamos hacer que por aquí tuviera el ombligo. Sí, me parece bien. Así que todo esto va a ser como pelo. Quizá os dé un poquito de asco. Espero que no. Pero bueno, pues ahora pues definimos estas líneas para que se vean bien, ¿vale? Porque ahora mismo se me están juntando por aquí demasiadas líneas y no se ve demasiado bien esa zona. Y esto aquí, incluso un poquito más para afuera iría mejor. A ver, vamos a borrar un poco. Ahí. Yo creo que por ahí incluso iría mejor. Vale. Vamos a tenernos esto para acá. El jarrote. Yo creo que esta jarra se me ha quedado como pequeña en comparación con lo que yo quería hacer. Así que todo esto de aquí lo vamos a coger y lo vamos a hacer más grande. Ahí. Eso ya me gusta más. Vale. Tenemos por aquí. Vamos a hacerle el dedamen. Vale. Este dedamen que lo vamos a sacar por aquí un poquito. Tiene que tener como manos grandes, ¿no? De rollo. ¡Qué bonito! Muy buenas, Vlad, y bienvenido. Estoy por aquí haciendo un diseño de un personaje que vamos a utilizar, un NPC, que lo vamos a utilizar para el juego de Dominion. Que no es el juego de Dominion, es el juego de Lunwyn, que es en lo que hemos quedado al final. Vamos a hacer el juego en Unity. Y bueno, pues hemos cambiado algunas cosillas. No sé si me va a gustar con esta pose. O sea, la pose me gusta. Lo que no me gusta es la cabeza. Yo creo que esta cabeza se la quiero hacer más gorda. Vamos a ver. Vamos a coger por aquí un poquito. Más cabezón todavía. Ahí. Y esto incluso un poquito más inclinado. Creo que por ahí iría incluso mejor. Lo que pasa es que si le hago la cabeza tan grande no se ve el panzón en relación. Así que me la voy a llevar como la tenía. Ahí. Y vamos a ver por aquí. Esta mano la podríamos hacer como cerrada en un puño. Voy a tener que traer el dibujo un poquito abajo porque si no, no veo la mano. Ahí. Vale. Vamos a hacer aquí la mano esta como cerradita en un puño. Vale, esto por acá, esto por aquí. Vale.
Y ahora iremos limpiando toda esta línea de mierda que tenemos, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos por aquí como muchas líneas y nada definido, ¿vale? Así que vamos a ello. Estoy viendo. A ver, voy a salvar este momento, por si acaso tuviéramos alguna desgracia. Vamos a voltear en horizontal. Vale, esta cabeza tendría que salir un poquito más hacia atrás. Que yo creo que se la he hecho demasiado corta. Va a tener que venir un poquito más para acá. Para que se le vea más redondeadito todo por ahí. Y por aquí, la parte de lo que es la oreja. Vale, así sí. Esto por aquí. Aquí vamos a llevar este CJ como medio exagerado. Por aquí esto. Y vamos a hacer esto más amplio. Esto va a venir aquí y ahora va a salir hasta aquí. Esta sería la zona esa para esa cuenca del ojo. Vamos a hacerle como una cosa así. Esta parte por aquí. Más o menos aquí tendríamos esta parte. Por aquí saldría esto. Vale. Sí. Y esto para acá, para que se le vea bien lo hermoso. Vale. Y de aquí para acá. Esto es una buena costumbre que si os gusta dibujar, os recomiendo que la toméis, que es lo de coger y sacaros el inverso, ¿vale? Como acabamos de hacer, para poder ver bien todos los posibles errores de perspectiva que tengamos, que no nos gusten y que muchas veces no nos damos cuenta y luego después de pronto cuando le cambiamos la perspectiva es cuando se ven. Transformar, volteamos en horizontal de nuevo, ya lo tenemos por aquí. Ahora me gusta más. Esto de aquí me lo voy a traer un poquito más abajo. Ahí, ¿vale? Esto ya tiene mejor forma. Todo esto va a ser parte de cuello que le vamos a hacer. Y esto por aquí. Vale. Transformar, voltear en horizontal. ¿Vale? Un momento porque me está volteando lo que quiere. Imagen. Voltear horizontal. Ahora sí, y ahora tenemos el personaje en la dirección que nos interesa. Vale, voy a quitarme esto es un poquito más para acá. Y vamos a empezar a limpiar esta línea. Vamos a meterle por aquí esto. Y vamos a reducirle la opacidad. Y empezar a dibujar. Venga, vamos a ello. Seleccionamos capa y al lío el montepío. Si veis que me callo mucho y tal, es porque me concentro dibujando, ¿vale? Tengo ese pequeño defecto y es que necesito de vez en cuando concentrarme bastante. O si veis que saco la lengüecilla y cosas por el estilo, forma parte de mi ser. Vamos a hacerle por aquí así un poquillo, unos cuantos pelillos también. Por aquí. Para que tengan sentido. ¿Vale? Y esto por aquí. Ahí vamos. No voy a liarme demasiado en los detalles de momento. Luego después ya más adelante iremos viendo todos esos detallitos. Pero esto es más que nada porque normalmente los bigotes pues, no son homogéneos. Vamos a ver. Vamos a hacernos por aquí ya esta narizota. Estoy teniendo que cortar bastante el trazo porque no sé qué. Me imagino que será para el directo. Me pega saltitos el Photoshop. Y al pegarme esos saltitos, tengo que ir cortando bastante el trazo. Para que no se me vaya demasiado de madre. Vamos a meterle esto por aquí. Vamos a bajar por aquí esta narizota. Ahí vamos. Y aquí vamos. Vamos con la ceja. Esta ceja hemos dicho que la vamos a hacer así como bastante prominente. Hacia arriba. Y vamos a hacer la otra como justo lo contrario.
como muy metida aquí, para que se vea más rollo cartoon. Y para eso, ahora también lo que vamos a hacer va a ser sacar por aquí las líneas de expresión. Este par de líneas de expresión, para que se vea el tema del fruncido, el ceño. Vamos a hacer por aquí el ojo. Vale. Y esto por aquí. Luego después ya le daremos la forma correcta a ese ojo, ¿vale? Que de momento va a quedarse un poquito más así como en mancha, digamos. Y ahora vamos con el otro ojete, que para este me debería alejar bastante. Ahora, en cuanto lo tenga un poquito posicionado, me alejaré porque suele pasar siempre que los colocamos y cuando luego después nos alejamos está el queco mirando a Parla y parece que es bizco. Entonces, para evitar eso, vamos a meter esto por aquí y vamos a ponerle por aquí esto. A ver qué tal va. No bizquea del todo, pero algo bizquea, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a hacerle por aquí el temilla este. Y por aquí esto. Para que veamos el ojo en posición. Bueno, os veo como más concentrados que yo porque no estáis dejando ni comentarios ni nada. Y eso asombra, asombra. Que normalmente soléis estar ahí siempre de conversaciones y hoy estáis silenciosos, silenciosos. De hecho, hace un ratito hemos estado con el directo del Dragon Sun, que se está subiendo. Hoy sí. Y no habéis dicho ni mu en este ratito, macho. Me tenéis asombrado. Nada más que Insta, que deja por ahí el comentario ese. Y ya está. Vale. Vamos a ver por aquí. Vamos a ir metiéndole esto. Vamos a ponerle por aquí un poquito de sombreado. A este ojo. Y voy a bajarme un poquito más la opacidad de la capa de abajo para que sepamos por dónde vamos con el diseño nuevo, ¿vale? El dibujo de la capa de arriba. Vamos a traer para acá. Vamos a hacerla también por aquí, así como rizadito al principio y luego después que levante. Vamos a tenerlo para acá. Bigotito. Quizá el arte nos ha dejado pasmados. Bueno, esto es un día a día. Esto tampoco se le puede llamar arte todavía, ni mucho menos. Esto estoy haciendo un dibujito normal y corriente, que luego después espero que con el tiempo me vayan saliendo mejores dibujos, evidentemente. Vamos a hacerle por aquí el tema este. Yo creo que se me va a quedar un poquito corto lo que quiero hacer de boca. Vamos a ver, trate esto para acá. A ver. Esto un poquito, esto por aquí. Y por aquí el megalabio. Vamos a ver. A ver si por aquí me gusta más la forma que tiene. Vale, sí, ya va teniendo expresión de enfadado, que es lo que me interesa. Vamos a colorear por aquí un poquito esta zona. Vamos a colorear, sombrear. Que por cierto me ha hecho gracia porque hoy leyendo los comentarios de un vídeo relativamente antiguo, del Dragon Sun. Me ponía suscriptor o una persona me ponía un tema porque hablaba de quemar unas tumbas o un no sé qué y me decía que para ser YouTube que me tenía que mirar mejor YouTuber, vamos, me tenía que mirar mejor las cosas que decía y tal y no sé qué y bueno, me ha hecho gracia porque bueno, pues yo grabo por gusto, grabo porque me gusta lo que hago, tanto a nivel de los juegos, etc.
Y no voy muy pendiente de lo que digo. De hecho, muchas de las veces cuando me he puesto algún vídeo relativamente antiguo que he hecho, etcétera, me sorprendo a mí mismo de las cosas que llego a decir, ¿no? Pero de chorradas, no de otra cosa. Entonces me ha sorprendido, me ha hecho gracia el tema ese, como que me decía que había dicho. No sé exactamente el tono, pero me ha hecho gracia. Vale, vamos a meterle por aquí esto. Yo creo que una barbita más tipo así iría guay. Y ahora vamos a intentar ir sacándonos para abajo esa mandíbula tocha que tiene que tener como hombre grande y gordo que va a ser. Para mí que tengo un conocimiento del dibujo cuanto menos limitado, es una obra magna. Muchas gracias, Insta. Hombre, de aquí tiene que salir algo interesante, eso está claro. Ya que nos hemos puesto. Ay, me está empezando a dar tironcillos la tableta, macho. Qué rabia me da cuando me hace eso. Vamos a ver. A ver si puedo hacer por aquí el trazo. Sí, sí que he podido. Vamos a hacerlo que. Mi fuente de inspiración mental es el señor Banks de Will Smith. El príncipe de Bel-Air. Para los más jóvenes, a lo mejor ni la habéis visto, pero yo me he pasado unos cuantos mediodías con esa serie. Así que vamos a intentar hacerlo gordote. Vamos a meterle por aquí ese pliegue del cuello. En plan de: hola, soy grande. Soy grande, métete en mi estómago. En plan, el gordo cabrón de Austin Powers. Vale. Esta barbita la podemos hacer mejor. Claro que sí. Vamos a darle por aquí así un poquito de forma. Un poquito más de forma. Ya está. Sin tampoco pasarnos. Este trazo de aquí me está quedando súper guarro. Quiero que vaya por ahí, pero me está quedando muy guarro. Así que vamos a darle un poquito de forma. Voy mirando de vez en cuando la otra pantalla para ver cómo vais con los comentarios. Los comentarios, las visualizaciones, etcétera. Pero bueno, este es un vídeo que va a ser un vídeo relativamente lento, porque claro, pues voy dibujando mientras que voy haciendo esto. Entonces, claro, pues eso hace que siempre sea más lentorro el vídeo, es lo que tiene. No estoy controlando tampoco el tiempo, porque bueno, voy más bien esta vez a objetivo, no como otras veces que llevo más en mente el tiempo que estoy empleando. Esta vez voy más a objetivo, más que otra cosa. Vamos a hacerlo por aquí así, sus pelillos. El señor Banks era calvo completamente. Esperemos que su café no venga también con tropezones. No, esperemos, esperemos. A ver. Vamos a quitar por aquí esto. Voy a intentar sacarme la cabeza un poquito más arriba. Un poquito más, un poquito más. Por aquí. Voy a coger la línea de fuera. A ver. Esto por aquí. Más o menos. Muy más o menos. Porque ya os digo que me pega tirones la tableta. No suele hacerlo. Y de hecho suelo poder trazar bastante limpio. Pero ahora mismo. Lo tengo todo activo, pero no sé. A ver. Sí, se afila el trazo, pero no sé. La tengo tontona hoy, la tableta. Es la primera vez que hace un directo la tableta esta y está igual que yo. A ver. Bueno, más o menos, porque tampoco es que me esté quedando una línea. Me está quedando una línea fea de cojones, pero bueno. Ah. Va, sí, es un concepto. Tampoco nos vamos a volver locos. Ya sabéis que he dicho que no me voy a volver loco, pues voy a pasar 80 veces por aquí hasta que me guste. En el dibujo técnico, no sé si os pasaba, no sé si os pasaba a vosotros, pero yo era de los que cuando, por ejemplo, había dos líneas que se tenían que cruzar,
y se tenían que cruzar como por aquí, pues cuando te decían señal el punto, yo era de los que hacía esto. No sé si a vosotros luego después os salía así y simplemente le tenéis que poner un puntito así, pero yo era de los que tenía que unir las líneas como a lo gordo, porque si no, no me salía. Hay gente que tiene un don también para el dibujo técnico, ¿eh? Que es digno también de admirar. Vamos a ver, vamos a hacerle esto un poquito más tochito. No, 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 me pasa de pincel. Vamos a quitar un poquito esto. La goma la tengo sin ponerle lo de la transferencia. Joder, a ver si bajo el pincel, coño. Que con un 5 tengo de sobra para hacer esto. A ver, por aquí. Y por aquí. Vale. Y vamos a empezar a hacer por aquí un poquito tema de ropaje. Como veis, tengo que hacer las líneas como súper cortas. Y eso al final lo que hace es que te salga el trazo como poco limpio. Y no me gusta, no me gusta. Esto en papel lo controlo más. Pero llevo muy poquito tiempo con la tableta y me tengo que acostumbrar. Me tengo que ir acostumbrando a este tipo de cosas. Vamos a ver por aquí. Y vamos a hacer por acá un poquito estas ropas. Me voy a alejar un poco. Ahí vamos. Luego después, claro, evidentemente desde lejos no se aprecia tanto, pero desde cerca pasa lo que pasa. Yo siempre lo he dicho, si lo veo yo, existe. Y esto de aquí va a llevar por aquí así como una mancha. De hecho, la voy a trazar así un poquito, aunque luego después haya que limpiarlo. Porque no va a ser un mandil ordinario, va a ser un mandil manchado. Claro que sí. Como tiene que ser. Y esto lo vamos a subir incluso un poquito más. Ahí. Que se vea bien su orondo trasero. Y la panza también. Os podéis imaginar, ¿no? El tamaño de esta bestia. Vamos a ver. Esto quizá, si nos lo trajéramos un poquito más hacia abajo, en lugar de trazarle ese piquito que he hecho antes, yo creo que podría quedar mejor. Trazamos por aquí la línea del cinturón, el ombliguito con su pelo, pubis y pierna. Oh, perdón. Ahora. Vale. Que se me ha activado la herramienta de relleno de degradado. Y ya veis lo que pasa cuando se activa. A ver, esto iría por aquí. Por aquí. Y sí, podríamos hacer aquí, por ejemplo, que estuviera la parte de la silla. Estuviera soportando tremendo culo. A ver. Esto para acá y esto para acá. Vale, para entender un poquito por dónde va eso. Y los muslos, normalmente, esta gente tan pequeña suelen ser como muy rollizos. Y no estoy consiguiendo captar el tema rollizo ese aquí. Intenta llevarme esto un poquito más para atrás. Ahí. Vale, por aquí tenemos esto. Vamos a hacerle eso así. Tríceps caído. Bíceps por aquí. Codo. Y aquí la parte de lo de la muñeca. Esto hemos dicho que iba a ser como una especie de pulserita que va a llevar. La Fitbit para adelgazar. ¿Qué falta le hace? La vamos a poner por aquí. Vale, y ahora esta parte de aquí vamos a empezar a hacer lo que es la mano ya un poquito más en serio. Vamos a meterlo por aquí. Esto sería la parte del pulgar. Parte de la eminencia tenar. Y esto de aquí tendría que ser por aquí. Nudillos.
y dedos. Vamos a ver por aquí, esos deditos apretados. Hacia atrás y por aquí. Vamos a ver este dedo un poquito más para acá. Tendría que caer más o menos ahí. Nudillo apretado. Dedo abajo. A ver qué nos quede. No soy especialista en manos, como podéis ver. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Vamos a dejarlo por aquí así un poquito. Y esto por aquí. Me está quedando una mano un poco extraña. No me está gustando. A ver, ¿qué tenemos que pensar ahora mismo? Esa anatomía, ¿cómo la estamos haciendo? Vamos a ver. Lo primero, este pulgar y este dedo. Estas partes de aquí siempre suelen ser bastante complicadas. Suelen ser, no quiere decir que lo sean, pero a mí me suelen costar, ¿vale? No digo que el tema de lo de las manos no es que sea precisamente mis puntos fuertes. Aparte que tiene como poca muñeca en relación con la pedazo de mano que lo estoy haciendo. Que también es otras cosas que yo creo que me están chillando. Vale, entonces nosotros tenemos aquí esta parte, este plano que lo tenemos, este plano de aquí que lo tenemos, y este plano aquí y este plano aquí. Sí, creo que más o menos está todo. Vamos a arrimarnos un poco y vamos ver. Esto para acá, metemos aquí, esto para acá. Vamos a hacerle las uñas, a ver si así lo vemos un poquito más claro. Vale, aquí tendríamos otra uña. Dedo. Y para atrás. Vale, y aquí tendríamos la última uña de esta. Yo creo que es este dedo el que me está chillando. Vamos a ver. Me chilla el dedo. Que si no me gusta en esta posición, a tomar por culo. Lo sacamos para arriba y ya está. Vamos a ver cómo queda con este dedo hacia arriba. Falange 1, falange 2, falange 3. ¿Vale? Y desde aquí, dedaco. Incluso yo creo que por la temática de lo que estamos haciendo, nos podría quedar mejor si lo hacemos así. Vale, vamos a meterlo por aquí. Me lo tengo que pensar y todo, ¿sabéis? El tema del dedo. Vamos a ver. Si ahí se están viendo los nudillos, este dedo sale por aquí. Vamos bien. O sea que esto de que corte aquí es lo que. ¡Aj, aj, aj! A ver, este dedo aquí no debería de cortar, ¿verdad? O sí que debería de cortar. Vale, lo vamos a dejar por ahí. No sé, luego después lo estudiaré un poquito más eso. Porque la verdad que todavía no me convence. No me convence, pero bueno. De hecho es que es como una especie de muñonaco, pero bueno. Como tampoco quiero alargar demasiado el vídeo, que lo que quiero es simplemente, bueno, pues enseñaros. Que era un poco la idea que tenía, enseñaros un poco de lo que es el o lo que va a ser el Unwin. Que por supuesto luego después en el juego lo veréis que las manos de los muñecos van a ser así. Y así me quito de problemas. Vamos a ver, vamos a hacer esto aquí, un poquito más. Y esto para acá. Y vamos con otra manita. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Y ahora desde aquí, dedo 5. Sacamos el asa para acá y para acá. ¿Qué arte tengo dibujando dedos? Vale, esta sería la parte de la muñeca, o sea que
más o menos los nudillos deberían caer en esta línea aquí, que es a la que tienen que unir estos, a esta línea, y esto de aquí debería de cortar entonces un poquito más aquí. Y esto unirse. Vale, ya está. Bueno, esta perspectiva parece que se me da mejor que la otra. Codo, camisa enrollada, camisa enrollada, delantal. Vale, y vale. Pantalones oscuros. Vamos a darle por aquí un poquito de forma. Esta silla la vamos a oscurecer. Esto de aquí lo vamos a oscurecer. Vamos a ir dándole capas de sombra. Más capas de sombreado. Que se vea que su tremendo culo está tapando todo esto. Vamos a darle por aquí otro poco. La panza tiene que meter sombra ahí. Proyección de luz más o menos de aquí hacia allá. Con lo que esta parte de aquí también va a ir un poquito más oscurecida. Esto de aquí tiene que proyectar aquí. Así que vamos a oscurecer aquí también. Vamos a oscurecer por aquí. Esta parte de aquí también iría oscurecida. Esto de aquí tendría que ir un poquito más oscurecido. Y esta parte de cuello y pecho. Camisa. Vale. Por aquí. Vale, vamos a ver cómo continuamos con esto. Bueno, al final me he centrado en hacer uno de los dibujos, que yo pensaba que solamente iba a hacer sketching, pero a veces me puede el tema de meterme con alguno de los dibujillos. Y este ha sido el caso. Y como os digo, voy a esperar un ratillo más, son las 6:30. Ahora más o menos por las 7 tendrán que llegar los compis. Porque hoy ya digo que teníamos reunioncita de tareas del Lungwin. Así que vamos a darle por aquí otro poquito más de sombreado. Sombreado. Le estoy metiendo un sombreado un poco guarro, pero. Tup, 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 tup. Esto, como siempre, no es como empieza, sino como termina. Y los dibujos normalmente se llevan varias horas. Pero bueno, pues a esto tampoco le estamos dedicando excesivo tiempo. Por ahí ya estoy viendo que se está conectando Werther, que supongo que os saldrá. Ahí, no lo sé. Imagino que sí. Pam, 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 pam. A ver, vale. Vamos bien de hora. Vale. Y yo creo que más o menos esto lo vamos a dejar aquí, porque tampoco quiero hacer un directo súper largo, sino que quería simplemente que veáis un poquito, bueno, pues cómo se realiza alguno de los bocetos de personaje. Vale, voy a dejar por ahí. Y nada, pues ya, ya sabéis, si os
ha gustado el tema, pues iré subiendo más de estos. Así que dejármelo por ahí en los comentarios. Si os molan los vídeos de este tipo, para que vayamos haciendo algunos otros vídeos con bueno, pues algunos de los personajillos. Para que vayáis bueno, pues conociendo un poquito más del juego, del Unwin. Y bueno, pues que vayáis sobre todo eso, dejándome los comentarios para que lo sepa, básicamente. Y bueno, pues si os mola, pues iré haciendo más vídeos que los haré o bien en plan esto, en plan comentados, o lo más seguro que sean simplemente vídeo rápido, ¿vale? Speed Painting. Al final del vídeo me voy a acordar del nombre. Así que nada, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, dejad vuestros comentarios, decídselo a vuestros amigos, a vuestros padres. Y como esto es un directo, nos vemos en la próxima.